El Real Madrid esta temporada está haciendo una limpieza brutal en la plantilla. Tito Florenz se ha quitado de en medio a jugadores como Asensio, Benzema, Hazard, Mariano... Y se dice que el Real Madrid va a gastar 400 millones en este mercado. Nuestro objetivo en este vídeo es hacer la reconstrucción más realista posible utilizando ese dinero. Y ya sabéis que nos guiamos un poco en los rumores de la vida real de la prensa, en mi propio criterio y también en el del chat de Twitch, que mediante las encuestas decidimos los fichajes más realista posible. Te voy a pedir que le des like y que te suscribas porque estamos haciendo el reto de un mes. Hoy, 9 de junio, tenemos 2.700 suscriptores y me gustaría que para el mes que viene, el día 9 de julio, lleguemos a los 10.000. Sé que es una cifra bastante difícil, pero me gustan los retos, así que espero que me ayude y te dejo con el vídeo. En portería, el muro Thibaut Courtois, este hombre va a jugar por lo menos 5 temporadas más en el Madrid y se la va a pelar, tiene solamente 31 años, o sea, los porteros duran un montón. Luis López, tercer portero, pues mira, me sirve, no me voy a calentar con el portero, la verdad. Lunin, de portero suplente, también me sirve, lo voy a dejar por aquí. Rafael Obrador, no lo conozco mucho, es de la cantera, supongo, le voy a dar una cesión. Mendy, en un principio, lo voy a poner en añadir a transferibles porque creo que va a salir del Madrid sí o sí. Ese chaval tiene los pies doblados, no creo que siga en el Madrid. Vallejo también le voy a poner en transferible porque no tiene sentido que Vallejo siga en el Madrid, la verdad. Marvel de la cantera, una cesión. Álava, Nacho, Rüdiger y Militao, importantísimos en el Madrid para mí. Nacho, por el tema de que es un multiuso, sirve en todas las posiciones. Vinicius Tobias lo mandaré a CD también cuando vuelva de la cesión. Odriozola, en un principio también me lo voy a quitar de en medio porque no creo que tenga mucho futuro en el Madrid, la verdad. Carvajal solamente tiene 31 años, parece más mayor, pero solamente tiene 31. En un principio lo voy a dejar. Sé que Carvajal juega mal todo el año y al final de la temporada en la Champions es Jesucristo, pero bueno, en un principio lo voy a dejar. Cafu Vázquez también lo voy a dejar por ahora. Tchouaméni en el centro del campo, importantísimo. Camavinga también importantísimo. Antonio Blanco, cuando vuelva de la cesión, también lo venderemos. Luka Modric lo voy a dejar una temporada más. No creo que dure más de una, pero bueno, una temporada más pues está bonito dejarlo. Ceballos se va a quedar en el Madrid, yo creo, así que también lo vamos a tener por aquí. Valverde suena la posible salida al Chelsea, pero hemos hecho una encuesta y todo el mundo cree que se va a quedar, así que yo en principio lo voy a dejar por aquí. Toni Kroos, lo mismo que Modric, lo voy a dejar una temporadita más solamente. Mario Martín de la cantera, nada. Arriba, nada. Brahim vuelve de la cesión con el Milan y supuestamente el Madrid quiere tenerlo este año. No sé dónde va a querer ponerlo Ancelotti, pero supongo que jugará en una banda o lo que sea, porque media punta, el Madrid no utiliza. Pero bueno, Brahim de rotación de la banda pues nos sirve y así no tenemos que fichar tanta gente arriba. Marvin y Reinier creo que le vamos a dar ya una venta, no creo que los vuelva a ceder cuando vuelvan. Vinicius evidentemente va a seguir en el Madrid, va a ser la estrella de los próximos años. Hazard también anuncia su salida y añadir a transferible, no sé a dónde irá, la verdad, supongo que a la liga turca o en alguna liga de estas extrañas. Rodrigo también importantísimo, tanto de banda como de segundo delantero. Asensio también ha anunciado ya su salida del Madrid, así que añadir a transferible. Peter, cedibles también. Benzema, otro que se va a la liga turca, así que lo siento mucho por Benzema, pero ya se te ha pasado el arroz. Tenemos por aquí creado a Endrick, no tiene la cara hecha ni nada porque lo hemos creado nosotros. Ahora le pondré un poquito más de media, pero mi intención es tenerlo cedido una temporada o dos temporadas, que suba la media y ya después, un poquito más adelante, a lo mejor tenerlo en cuenta. La tasa también lo venderé cuando vuelva de la cesión. Mariano es otro que ha anunciado ya su salida del Madrid esta temporada. Aquí en el juego pone que se va al Galatasaray. Noel le vamos a dar una cesión también. Y Iker Bravo, cuando vuelva de la cesión esta del Leverkusen, porque todavía estamos en la primera temporada del modo carrera, también lo voy a volver a ceder, ¿vale? No voy a contar con Iker Bravo todavía. Y con Álvaro este, el uruguayo que jugó dos partidazos esta temporada con el Madrid, tampoco voy a contar con él todavía y lo voy a mandar cedibles, ¿vale? Los fichajes que hemos hecho en esta primera temporada más o menos rondan los 400 millones que se habla que se va a gastar el Madrid este verano, ¿vale? Entonces tenemos Harry Kane el primero porque creo que va a ser el fichaje más importante de esta temporada. También hemos traído evidentemente a Bellingham, que también está al 85%, está ya hecho. En la votación que hemos hecho en la encuesta ha salido que Havertz tiene que venir al Madrid también, contando con el fichaje de Harry Kane y el de Bellingham, porque el Madrid tiene pasta y la va a invertir, así que Havertz también viene para el Madrid. Alfonso Davies, si Mendy sale, creo que Alfonso Davies es obligatorio, no hay un lateral izquierdo en el mundo mejor que este hombre, sobre todo para el Madrid,
así que también lo hemos traído. Serge Gnabry, hemos hecho la encuesta entre Gnabry, Chukwueze y también estaba por ahí Diaby, y ha salido Gnabry, así que vendría como agente libre, una ganga la verdad. Y después en la siguiente encuesta hemos hecho la votación entre Joselu cedido un año, porque como el Español va a descender, lo que va a hacer con sus mejores jugadores es cederlos un año y cuando vuelvan a primera, si vuelven, pues los van a volver a tener en su equipo. Entonces, la encuesta la hemos hecho entre Joselu, cedido un año, y Roberto Firmino gratis, y ha salido Joselu. Hay mucho patriota en el chat, así que ha salido este hombre. Y estos 2, 4, 6, son 6 fichajes los que hacemos en la primera temporada. Simulamos la primera mitad de la primera temporada y por ahora vamos primero. El equipo tiene que estar siendo una locura. Vamos a ver las estadísticas que están teniendo los chavalillos. Harry Kane, fichaje que era imprescindible, 16 goles, 13 asistencias en 25 partidos. El segundo máximo goleador, Valverde, que tiene ya 90 de media, vaya locura, 10 golitos. Vini también subiendo 3 puntos de media ya en una temporada, tío, en la mitad de la primera temporada. 9 golitos, 1 asistencia. Rodrigo también, que se ha lesionado. Alaba lesionado. Gnabry lesionado. Voy a tener que fichar también a un preparado físico, porque esto es un cachondeo. Y los demás normalitos, ¿no? Militao ha subido 3 puntos. Bellingham, 21 partidos ya, 2 puntitos ha subido también. Endrick no está jugando mucho, le tengo que mandar la cesión, es verdad. Y le tengo que subir un poquito más la media, porque si no, ni de coña. Y de los fichajes nuevos, Fran García, 3 partidos solamente, no sube media. Y Davis, 23 partidos y un puntito de media. Brahim también se está quedando sin minutos por ahora, pero vamos a ver cómo termina la temporada. Final de la primera temporada y la Liga, 107 puntos. La hemos ganado muy de sobra al Barcelona. También el Atlético de Madrid, tercero. Y el Athletic Club, que entra en Champions. El Sevilla en la Europa League también se ha colado. Y el Getafe, que también se cuela en Europa. El Betis el séptimo. Supercopa de España la gana el Barça contra el Atlético de Madrid. Esta es la Copa del Rey, creo. Real Madrid la gana al Getafe en la final. Supercopa, Inter de Milán 2-1 al Arsenal. La Champions nos ha eliminado el Bayern de Múnich, que ha perdido en la final contra el Borussia 3-1. Nosotros hemos perdido en los cuartos contra el Bayern de Múnich. Y en octavos le ganamos a el Leverkusen. Y el grupo nuestro fue con el Borussia de Dortmund, tío. Y va y la gana el Borussia, tío. La Europa League la gana el Newcastle al Manchester City. Y la Conference, que la gana la Lazio al Chelsea. Los chavales, a ver, Harry Kane, 27 pepos, 18 asistencias en 39 partidos. Está lesionado, así que creo que le han faltado bastantes partidos por jugar. Porque, por ejemplo, Valverde ha jugado 53 y Kane solamente 39. Rodrigo, 21 golitos también. Por cierto, Kane ha bajado 1 de media, creo. Rodrigo sube 4 de media ya, vaya locura. Bastante bien. Vinicius también, 5 de media en una temporada. Vaya locura. El tridente es una locura, ¿eh? El tridente suma 68 goles en total y unas 22 asistencias. Así que este tridente funciona bastante bien. Valverde, 26 asistencias y 16 goles. Vaya locura. Toni Kroos también, que a pesar de la media y de la edad, ha jugado 40 partidos. Poco se habla. Havertz. Lo tengo que cambiar a delantero porque ahora está de media punta. Eso es un fallo gordo. Pero bueno, 27 partidos, 5 goles, 1 asistencia, 2 de media, ni tan mal. Para debutar en el Madrid, ni tan mal. Alaba se queda igual. Bellingham, 50 partidos, 5 goles, 4 asistencias. No tiene muy buenos números, pero ha subido 4 de media. O sea que Davis también sube 4 de media. Ha jugado prácticamente todo. Joselu, que nadie confiaba en Joselu. Su primer año, bueno, su año de cesión en el Madrid le ha dado 27 partidos y 4 goles. Ha bajado la media, pero por la edad es normal. Pero bastante buen año de Joselu, ¿eh? Chouameni en su prime, más 3 puntitos, 46 partidos. Álvaro, el uruguayo, ha subido 3 puntos de media, así que bueno, ni tan mal. Militao ya también en 90 de media. Gnabry, 7 partidos solo, 2 goles y 1 asistencia. Me esperaba un poquito más, pero bueno. Fran García también jugando minutitos, Lucas Vázquez lo mismo, Carvajal lesionado, pero 45 partidos de Carvajal. Yo creo que una temporada más a lo mejor podría aguantar Carvajal, pero en esta segunda temporada ya vamos a hacer un fichaje en el lateral derecho. Thibaut Courtois, 2 puntitos de media,
Rüdiger no sube nada, 47 partidos y no ha subido. Camavinga un puntito solo, está jugando bastante poco también. Y ya el resto, poquita cosa, ¿no? Endrick no está jugando nada, le tengo que ceder. Ibrahim, que ha jugado 10 partidos, ha bajado un puntito a la media, porque de extremo izquierdo no tiene el mismo potencial que de media punta. Los máximos goleadores de la liga han sido Griezmann con 21 y Enes Unal, del Getafe con 21 goles también. Y Vini, el cuarto con 16, y después Rodrigo y Harry Kane por debajo. El máximo asistente Valverde, la temporada de Valverde ha sido una locura. Y portería invertida el Zamora, Courtois, evidentemente. Vamos a hacer un repaso de los fichajes más extraños que se han hecho en esta temporada. Moleiro se va a la Roma por 83 millones. Nuno Méndez al Atleti por 81. Miretti al Niza por 55. Nico al Atalanta. Valdanzi al Betis. Olise al Milan. Oye, este fichaje me gusta, ¿eh? Olise al Milan. Kefren Turán creo que suena para el Liverpool en la vida real, pero se va al Sevilla. Scalvini, Gertruida. El resumen de la primera temporada. Ganamos la Liga, semifinalistas de la Supercopa de España, campeones de la Copa del Rey y caemos en cuartos de la Champions. Tenemos que darle caña a la Champions en la siguiente, ¿eh? Hemos fichado a Rafa Hakimi en la segunda temporada porque ya Carvajal huele un poquito de peste y hemos hecho la encuesta entre Hakimi y Rhys James y ha salido Hakimi. Es el más realista posible porque tiene pasado madridista. Así que también lo tenemos por ahí. Don Vini Jr. gana el Balón de Oro sin haber ganado la Champions y siendo el tercer mejor jugador de su tridente, porque creo recordar que Rodrigo hizo mejor temporada. Aquí ya se demuestra que Tito Floren está empezando a mover sus hilos, ¿eh? Segunda temporada y volvemos a ganar la Liga, también con 100 puntos. El Barça estaba a 98, casi me la lía. Y el Sevilla también entra en Champions. El Atleti se mantiene en tercera posición, así que ni tan mal. Supercopa de España, el Atlético de Madrid se la gana el Getafe 3-0. Y la Copa del Rey, que la ganamos nosotros en penaltis contra el Atlético de Madrid, ni tan mal. Supercopa, la gana el Borussia 2-0 de la pasada temporada. Los que estáis en el directo ya habéis comido el spoiler, pero la final de la Champions, llegamos y 3-0 nos mete el Milan. Ahora voy a mirar el equipo que tiene el Milan, porque un 3-0 con esta plantilla no es normal, pero nos hemos cargado al Liverpool, nos hemos cargado al Inter de Milán, y también nos hemos cargado al Manchester United. Así que esta Champions está bastante bien. El Chelsea cayó en fase de grupo. Europa League, la gana el Atalanta contra el Tottenham, y la Conference, que la gana la Fiorentina contra el Aston Villa. Los chavales en esta temporada, el MVP, Rodrigo, 30 goles, 9 asistencias, 55 partidos, 91 de media hasta allá. Valverde también está jugando increíble. Yo creo que es el que más se merece el Balón de Oro, mucho antes que Vinicius. Harry Kane, 27 golitos también, no está mal. Havertz, que ha jugado un poquito más de delantero, 10 goles, 41 partidos, bueno, no está mal. Tchouaméni, sube 2 puntos de media. Hakimi, un puntito de media. Bellingham ya en 92, Davis en 90, Vinicius que está lesionado y solamente ha jugado 9 partidos, pero bueno, 3 golitos, Militao 91, tenemos todo el equipo en 90 y pico, tío, esto es una locura. Alaba ha bajado 2 puntos de media ya por la edad, Camavinga va subiendo también poco a poco, Álvaro que está jugando bastante, o sea, 24 partidos para Álvaro están muy bien, solamente un gol y sube 3 puntos en la media. Endrick, le hemos subido la media a 73, pero solamente ha jugado 5 partidos, poquito a poco. Y Rüdiger también se mantiene, Fran García sube 2. Gnabry, 18 partidos, 0 goles, 0 asistencia, bastante meh. Y el resto bajando de media todo, Nacho, Carvajal y Lucas bajando de media. Evidentemente por la edad, pero bueno, la plantilla creo que la media es bastante potente para seguir ganando títulos a diestro y siniestro. Máximos goleadores de la liga, Lewandowski con 23, empatado a puntos con Harry Kane con 23 también, y por debajo Rodrigo con 22. Ferran Torres, que sigue en el Barça y tiene 21, y el quinto Milinkovic-Savic con 19 goles, no tiene sentido. Valverde, máximo asistente, espero que se lleve el Balón de Oro esta temporada. Y Ter Stegen, el Zamora, ni tan mal, Courtois con 16 porterías imbatidas, está bien. Vamos a ver la plantilla del Milan, que nos ha cascado un 3-0 en la final de la Champions, de Ketelaer con 80 de media, Ansu Fati en el Milan, 83, Florenzi, Grimaldo, Seco Fofana, Teo Hernández, Kalulu también con 81 solo, Leao con 87, a ver, la verdad que tienen un equipazo, Mañán con 88, Mikel Merino, Olise por aquí también, Reguilón, Tomori con 86, Tonali, Timo Werner.
A ver, la verdad es que tienen un plantillón, pero mis medias de mis jugadores eran muchísimo más altas, tío. No sé por qué he perdido de tanta diferencia. Y en esta temporada, el Balón de Oro se lo lleva Harry Kane. O sea, el Balón de Oro en el modo carrera también está mañado, tío. Valverde te hace un temporadón. Creo que metió los mismos goles que Harry Kane, más o menos. Te hace un montón de asistencias y se lo lleva Harry Kane, tío. Los delanteros están sobrevaloradísimos, ¿eh? Tercera temporada y volvemos a ganar la liga con 100 puntos. Las medias de este equipo no tienen sentido y vamos a ganar ya prácticamente casi todas las ligas. El que se vuelve a colar el Sevilla este año en Champions, también. Segundo el Barça y tercero el Atlético de Madrid. La liga sigue prácticamente igual. Supercopa de España, por fin la ganamos y se la ganamos al Atlético de Madrid. Y la Copa del Rey, que también se la ganamos al Villarreal, ni tan mal. La Supercopa la pierde el Milan, nuestro máximo rival a partir de ahora, contra el Atalanta. Y en la Champions, los del directo ya se han comido el spoiler. Y señores, se vuelve a repetir la historia. Final de Champions, Atlético de Madrid, Real Madrid. Lo vamos a simular lento, así que ahora veremos cómo quedamos. Y las demás tampoco se han jugado, ¿no? Bueno, sí. La Europa League, el Tottenham 3, el Liverpool 2. Y la Conference la gana el Athletic Club de Bilbao, ni tan mal. Pero bueno, vamos con lo importante, que esta final de Champions, que siempre es polémica. Tenemos un problema gordo. Y es que Vinicius, que es nuestra estrella, y Hakimi están lesionados. Así que en la final de la Champions vamos a tener que meter a Havertz, yo creo, por la banda izquierda. Creo que va a ser el mejor para esa banda. Y a Carvajal, el hombre que siempre juega bien en la Champions, por el lateral derecho. Pero tenemos Kane en 90, Rodrigo 93, Valverde 95, vaya locura. Tenemos un montón de gente con muchísima media, que es lo importante en las simulaciones. Así que espero que no peche el Real de Madrid, tío. Pues se me ha complicado y en la simulación de la final de la Champions hemos llegado a penaltis. Así que Harry Kane, Rodrigo, Alaba, Gnabry y Valverde van a ser nuestros primeros lanzadores. Tengo muy mala suerte en los penaltis, ¿eh? ¡Oh, no, espérate! Ah, vale, que se pueden simular los penaltis. Entonces los simulo. Los penaltis los simulo, vale. Me quería que se tenían que jugar sí o sí. 2-1. Rodrigo tira. 2-2. Vale, ni tan mal. Va Rodri de Paul. Por favor, Courtois. La mete de Paul. Álava con la zurdita. Tiene buen golpeo, Álava. Dale, bien, 3-3. Milinkovic-Savic, la falla, 100%. Oye, ¿qué pasa con los penaltis, tío? Gnabry, por favor, no pecho fríes, ¿eh? Bien, Courtois. Valverde. He perdido la final de la Champions contra el Atlético de Madrid en penaltis, tío. Ay, y yo que quería terminar en esta temporada, el modo carrera. No voy a terminar la última temporada perdiendo una Champions contra el Atlético de Madrid en penaltis. Lo siento mucho, me voy a hacer una temporada más. O sea, no puedo terminar así, ¿eh? Yo lo digo de verdad. Si en la siguiente temporada Valverde no gana el Balón de Oro después de esta temporada, dejo de jugar el simulando este. Porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. 40 goles prácticamente jugando de MC, 36 asistencias, 95 de media, final de Champions, campeón de liga. Hermano, ha metido más goles que el actual Balón de Oro y Pichichi del supuesto equipo. Harry Kane, 32 años, 34 goles, 11 asistencias, no está mal, pero Valverde, por Dios. Rodrigo también, 27 goles, 10 asistencias, 93 de media ya. Vini ha jugado un poquito menos porque ha estado lesionado también. 6 goles, 2 asistencias. Está teniendo muy mala suerte Vini últimamente con las lesiones, ¿eh? Hakimi también por aquí. Tchouaméni, 92 de media ya. Havertz, 86, sube un puntito. Gnabry, que también está jugando un poquito más a la pelota, 85 de media. Nada, Davies de loco, Militao de loco. Rüdiger y Alaba, por la edad, empiezan ya a bajar la media. Endrick, 2 golitos en 7 partidos, poco a poco. Iker Bravo también, 4 goles en 2 partidos. Digo, 2 goles en 4 partidos, perdón. Para las oportunidades que se le han dado, bastante bien. Aparte, tiene la cara hecha y motiva. Nacho, 36 años ya, el pobrecito, le queda ya un arroz. Y Camavinga. Courtois, 94 de media. Courtois tiene ya 34 años. Seguramente empieza a bajar la media ahora, pero bueno. Fran García, 82. Bacetis, también lo hemos fichado para la rotación un poquito. Alguien joven y no sube de media. Gabri Veiga tampoco sube de media, que lo hemos fichado por lo mismo. Lunin, que se nos va. Y ficharemos ahora a David Soria. Y Carvajal y Lucas ya 34 años, sí.
Hay que fichar a alguien ahí, a Fresneda o a alguien, ¿eh? Pichichi de la Liga, Federico Valverde, 24 goles, el segundo Rodrigo. Máximo asistente, Valverde también. Y Courtois al Zamora, de verdad lo digo, que como Valverde no gane, me voy a rayar bastante el Balón de Oro, ¿eh? Por favor, no me trolees, ¿eh? Y se lo lleva Rodrigo, el jugador del año. Vaya robo le han hecho a Valverde las tres temporadas, tío. No tiene ningún sentido, ¿eh? O sea, ha metido a lo mejor 10 goles más que Rodrigo, ha dado muchas más asistencias y se la lleva Rodrigo, tío, con toda su cara, Tito Floren. Es que Valverde a este ritmo se va a ir del Madrid, si es que es normal. Última temporada que voy a simular con el Madrid, ¿vale? Esta creo que es la cuarta temporada. La Liga la ganamos, esta vez no superamos los 100 puntos, pero el Athletic Club se cuela en Champions. Supercopa, el Villarreal la gana en penalti. Copa del Rey, la gana el Barça, vaya año más malo, pero espero que se haya arreglado con la Supercopa, el Atlético de Madrid. Espero que se haya arreglado con la UEFA Champions League, que no hemos visto spoilers los del directo. Ahora mismo no sé lo que ha pasado en la final, así que por favor, dime que hemos estado en la final y que la hemos ganado. Fiorentina en la final de la Champions contra el Liverpool, y el Madrid ha perdido contra el Liverpool en cuartos de final, tío. No voy a simular más temporadas porque si no esto ya va a ser como una tragaperra, pero tío, el rey de Europa supuestamente que es el Madrid y en cuatro temporadas con un equipazo no gana una Champions, bastante feo, ¿eh? La Fiorentina encima estuvo en nuestro grupo. También nos pasó lo mismo con el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund estuvo en nuestro grupo y ganó la Champions. O sea, es como que el que esté en el grupo del Madrid es el que va a ganar la Champions. Esto es increíble, tío. La gana el Borussia Dortmund, qué asco les tengo. Y la Conference, que la gana el Arsenal contra el Villarreal. Es normal que pase esto, tío. Es normal que pase esto, que Valverde le roben tres balones de oro y diga al chaval, pues mira, no quiero más jugar aquí, este club es una estafa, aquí el marketing se lo llevan los brasileños y claro, pues baja el rendimiento. 15 goles, 23 asistencias. Es que lo veo totalmente normal, no le voy a regañar. Harry Kane, 35 goles, no está mal para su edad, bien. Rodrigo, balones de oro regalados, 22 goles, 5 asistencias, 95 de media también. Vini, se ha quedado un poquito para atrás de media por el tema de que ha estado lesionado varias temporadas. Havertz, 86, Hakimi, 88, Tchouaméni, 92, Davis también, 92. Las medias son una locura, Camavinga se queda en 87. No ha estado muy aprovechado Camavinga, creo, porque Tchouaméni juega también de pivote. Y el resto, bueno, Bajcetic, 75, Álvaro ha llegado a 70, Fran García, 83, no está mal. Nabri, bueno, Nabri ha sido un poquito como Hazard, pero ha sido un poquito más útil. Pero bueno, tampoco se le va a echar nada en cara. Endrick se ha quedado en 74, 6 partiditos. Iker Bravo, 0 partidos, 73 de media. Tampoco se le va a vamos a echar nada en cara al chaval. Gabri Veiga, 75 de media. Soria, que lo hemos fichado de rotación. Y Cafucas, 35 años, se va a retirar en el Madrid. Máximo goleador, Harry Kane. Cristante, el segundo, en el Bilbao. Y Borja Iglesias, en el Villarreal, el tercero. También está Moise Kean. Aunque se lo haya tomado poco en serio, Valverde, máximo asistente otra vez de la Liga. Y el Zamora, Ter Stegen. No está mal. Oye, Courtois ha tenido menos porterías invertidas que David Soria. Habrá estado lesionado o algo, pero ojito con David Soria, que nadie confiaba.